Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos nuevamente en un conversatorio en el canal de YouTube de Enquiapsimia y en el proyecto editorial de Energía y Entelequia, Complejidad y Psiquismo. Y hoy vamos a tener un conversatorio acerca de la delgadez. El conversatorio del día hoy se llama Bienestar, Malestar Médico, Personal y Social con la Delgadez en México en el siglo XXI. Este es un encuentro interdisciplinario. Vamos a estar 4 profesionistas con diferentes formaciones, para precisamente tratar de hacer nuevamente un intento de diálogo interdisciplinario, de abordaje pluridisciplinario. Y el día de hoy nos acompañan pues 3 grandes colaboradores, 3 grandes invitados, perdón. Los 3 invitados que tenemos el día de hoy son Eduardo García García. Eduardo García García, él es médico cirujano con especialidad en endocrinología. Él se encuentra en la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Subirán. Él ha estado trabajando durante muchos años con el doctor Alejandro Caballero en este tipo de trastornos alimentarios desde hace 30 años. Él es coordinador, fue coordinador de la Clínica de Obesidad y de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán del año 2013 al 2019 y actualmente también tiene su práctica en el Hospital Médica Sur. También nos acompaña hoy la doctora Karine Tinat. Ella es profesora e investigadora en el Centro de Estudios Sociológicos, afiliada al Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Colegio de México desde el 2007. Es actualmente la directora del Centro de Estudios Sociológicos. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es doctora en Estudios Hispánicos y Ciencias de la Información y Comunicación por la Universidad de Bourgogne, en Francia, desde el año 2002. Su trabajo de investigación se centra en la sociología del cuerpo, de la sexualidad y de la alimentación, los estudios de género y diferentes construcciones del sujeto. Es experta en métodos cualitativos, etnográficos, entrevistas a profundidad e historias de vida. Ha escrito, coordinado y publicado varios libros en el Colegio de México, tales como Bocas Útiles en el 2019, Sociología y Género 2017, Ficciones de Género, Artes, Cuerpos y Masculinidades en el 2016, Sexo, Fe, Lecturas Antropológicas entre Prácticas Religiosas y Creencias Sexuales en el 2014, Los Pijos de Madrid, 2014, La Herencia de Beauvoir, en 2011, y Relaciones de Género, en 2010. Finalmente, tenemos a mi querido amigo de tantos años, el doctor Alejandro Caballero. Yo lo vi iniciar ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Él es psiquiatra, es médico cirujano, psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Y desde hace muchos años, yo creo que hace 20-tantos años, ¿no? 28, 27 años, lo vi cuando él empezaba precisamente la clínica de conducta alimentaria del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde él es fundador, y actualmente pues es también coordinador es ex coordinador precisamente de la clínica. Y finalmente vamos primero a presentar antes del conversatorio, vamos a presentar primero un video acerca de elementos de introducción. El video que vamos a encontrar es un video elaborado por estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM, que nos van a dar una perspectiva médica general. Son Mariana García, Nelly González, Eunice Morales Reyes. Y después del video nos va a hacer el favor la psicóloga Laura Roy de darnos una introducción también a los aspectos psicosociales de la delgadez. Entonces vamos a ver todos el video. Y ahorita venimos a que nos diga Laura un poco precisamente de la introducción. Introducción, perspectiva médica del conversatorio, bienestar, malestar médico, personal y social con la delgadez en México en el siglo XXI. El peso corporal siempre ha sido muy importante en la historia de la humanidad y en la historia de la medicina, porque refleja el estado de salud de una persona y en donde los parámetros normales del peso tienen un cambio hacia la obesidad de un lado y hacia la desnutrición o caquexia por el otro. Además de que en diferentes momentos de la historia se tiene a fomentar o no ciertas estructuras o formas corporales,
pero en medicina mantener el peso no solo es una forma de mantener la salud, sino también de evaluar la situación de cada persona. Del 2006 al 2016, el aumento de obesidad en mujeres fue de 28 al 38% y en hombres del 19 al 27%. En esta gráfica del INEGI podemos ver cómo desde el 2016 hasta 2018 la prevalencia de obesidad en México ha ido aumentando. Para comenzar hablaremos sobre la anorexia nerviosa. Este es un trastorno alimentario que se caracteriza por tener un enfoque extremo sobre el peso corporal, alteración de la forma del cuerpo, control sobre los alimentos y en algunos casos ejercicio excesivo. Generalmente ocurre durante la adolescencia o en la adultez temprana. Aproximadamente el 92% de las personas afectadas son mujeres. La etiología se desconoce, pero probablemente es multifactorial. Hay factores socioculturales, psicológicos, familiares y genéticos. En la genética, esta va a aumentar de 7 a 12 veces más el riesgo de desarrollar trastornos alimentarios con antecedentes familiares positivos. Con menos frecuencia ocurre entre la población negra e hispana. El riesgo de suicidio de estos pacientes es mucho mayor. Existen dos subtipos. Uno va a ser el restrictivo, que se caracteriza por la privación de alimento, además de ejercicio excesivo, y el compulsivo purgativo. Este, además de tener estas conductas, se van a realizar atracones de comida acompañadas de conductas de purga, que pueden ser vómitos autoinducidos y mal uso de laxantes, diuréticos y enemas. La evaluación recomendada en pacientes con sospecha de anorexia es, según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, nos dice que tenemos que hacer una evaluación de las características del paciente. Entre estas puede estar el índice de masa corporal menor o igual de 16.5. En una historia de peso, duración de los problemas de peso, estado menstrual, ejercicio, entre otros. En el examen físico podemos encontrar hipotensión, bradicardia, arritmias, piel seca, caída de cabello e hipertrofia de las glándulas parótidas. Las pruebas de laboratorio podemos encontrar el recuento de plaquetas disminuido, niveles de electrolitos séricos igualmente disminuidos y otras manifestaciones. El tratamiento es necesario que sea un enfoque multidisciplinario con apoyo psicológico, médico y nutricional. En la psicoterapia va a buscar reducir la imagen corporal distorsionada, mejorar la autoestima, volver al compromiso social y al funcionamiento ocupacional. La farmacoterapia, la mayoría de los agentes psicofarmacológicos no son eficaces en el tratamiento, ya que hay un alto porcentaje donde el paciente tiende a recaídas. Sin embargo, tiene pérdida ósea y es común, sobre todo en la osteoporosis, donde se recomienda la ingesta de calcio y vitamina D. La hospitalización se indica en pacientes con hipotensión profunda, deshidratación, anomalías en electrolitos, arritmias, bradicardia y con un alto riesgo de suicidio. Comer es un proceso complejo en donde están involucradas varias áreas del cerebro, como las que están enlistadas a continuación. Un elemento vital en los efectos gratificantes y reforzantes de los alimentos es la vía dopamina-mesolímbica. Otro elemento importante es el péptido de YAY-336. Los estudios realizados han demostrado resultados mixtos. Los niveles plasmáticos en individuos con anorexia nerviosa tipo atracón o purgas comparados con el tipo restrictivo eran más bajos. En personas con anorexia nerviosa muestran una respuesta retardada y mostraron aumentar durante la presencia de ciertos nutrientes como las proteínas. La disminución de la vía dopaminérgica mesolímbica disminuye la sensibilidad a la insulina y aumenta los niveles de esta. Un metaanálisis concluyó que en pacientes con anorexia nerviosa aumenta la sensibilidad a la insulina. Hay un aumento en estado postprandial. En la bulimia nerviosa, las alteraciones en los niveles de insulina dependen de los síntomas. Datos sugieren que la insulina periférica tiende a aumentar durante los atracones y a disminuir después del vómito. En individuos con bulimia nerviosa liberan una gran cantidad de insulina 3 horas después de los atracones y del vómito.
El eje hipotalámico-pituitario-adrenal. En personas con anorexia nerviosa, en comparación con controles sanos, muestran una activación disminuida en respuesta a señales de comida en el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo, asociados a niveles altos de cortisol. Los niveles basales de cortisol sérico y salival en los individuos con anorexia y bulimia indicaban hiperactividad de este eje. Hormonas gonadales. Los estrógenos, la progesterona y los andrógenos tienen efecto en el sistema nervioso central en el sistema de recompensa. En pacientes con estos trastornos hay una reducción en las concentraciones de estrógeno, pero solo en pacientes con anorexia nerviosa presentaron reducción de testosterona. Las mujeres con bulimia nerviosa presentan niveles altos de testosterona. Sus descendientes también muestran una testosterona prenatal más alta. Los niveles bajos de progesterona están asociados al aumento de atracones. En hombres con anorexia nerviosa hay niveles reducidos de testosterona y estradiol. Y niveles elevados de testosterona en hombres con bulimia nerviosa pueden promover los atracones. Las orexinas no han sido estudiadas completamente y la investigación es escasa. Pero se ha demostrado que los niveles de orexina A parecen disminuir en el transcurso de 3 a 6 meses de tratamiento. Los antagonistas de OX1R disminuyen los episodios similares a atracones. Las personas que han pasado por diferentes adversidades son más propensas a sufrir trastornos alimenticios, como por ejemplo los que sufrieron maltrato, la pérdida de algún ser querido, los que sufrieron bullying o los que fueron criticados por su apariencia física. Los factores estresantes pueden amenazar la homeostasis del cuerpo, por lo que se activan dos mecanismos. Uno es el sistema simpático adrenomedular y el otro es el eje hipotalámico y pituitario adrenocortical. El primero genera una respuesta rápida fisiológica que inerva a los órganos periféricos encargados de los efectos de lucha y huida. Y el segundo genera una respuesta lenta mediante la síntesis y la secreción de los glucocorticoides, que su fin es proporcionar la energía para hacerle frente a la amenaza. El núcleo paraventricular del hipotálamo regula los circuitos que actúan en la respuesta al estrés mediante señales provenientes del tronco encefálico y estructuras límbicas del prosencéfalo. Las neuronas del núcleo paraventricular activan al sistema nervioso simpático, lo que provoca la estimulación catecolaminérgica de los tejidos periféricos y la liberación de catecolaminas hacia la circulación sistémica por la médula suprarrenal. Además, las neuronas del núcleo paraventricular liberan hormona liberadora de corticotropina y vasopresina desde sus terminales en la eminencia media hacia la circulación portal. La CRH estimula la liberación de la hormona adenocorticotrópica o ACTH desde la hipófisis anterior hacia la circulación sistémica y la ACTH estimula la síntesis y la secreción de glucocorticoides de la corteza suprarrenal. También el hipocampo juega un papel importante como inhibidor en el eje HPA a través de proyecciones a los núcleos paraventriculares en el hipotálamo. Pero en un estrés prolongado, las células del hipotálamo están dañadas debido a la administración de epinefrina y glucocorticoides. Las regiones corticales frontales, como la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal medial, regulan el sistema de estrés y estas regiones pueden dañarse por exposición crónica al estrés, sobre todo durante la infancia. La información sobre el estado energético transmitida por los moduladores centrales y periféricos de la alimentación puede afectar al sistema regulador del estrés, que regula la intensidad o la duración de la respuesta al estrés. Algunos eventos que forman el ecofenotipo maltratado son los siguientes. Los cambios epigenéticos, que son cambios que se producen en el genoma por influencia de las exposiciones ambientales, las alteraciones de las estructuras del cerebro como en los niños maltratados, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa en la que hay una hiperactividad del eje HPA, el trastorno por atracón en el que hay una desregulación del eje y las variaciones en la actividad del eje simpático adrenomedular. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Bueno, pues esta fue la presentación de las estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mariana García, Nelly González y Eunice Morales. Ahora vamos a escuchar a Laura Roy para que nos dé precisamente la visión psicosocial de la delgadez. Adelante, Laura, por favor. Hola, muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos.
Y bueno, como bien indica Javier, yo les voy a dar la perspectiva psicosocial del problema de la delgadez. Y bueno, en un mundo en donde la juventud y el atractivo imperan, en donde el físico es identidad y definición, las prioridades y deseos son configurados para satisfacer el imaginario colectivo de eterna belleza. Probablemente hoy en día sea más importante la apariencia que la adquisición de conocimiento, y es porque vivimos en una sociedad de imágenes, de íconos y de fachadas. Si bien se llegó a pensar en tiempos remotos que las ideas eran presas de la materia y de las pasiones, hoy en día parecería más bien que la materia, en todo el sentido de la palabra, tiene más peso y forma que una ideología. Así, el culto al físico ha cambiado por completo la relación que sostiene el ser humano tanto con el mundo de las ideas como con el cuerpo. Por un lado, eso es algo bueno, ya que se reconoce la importancia del físico en la salud tanto corporal como mental y emocional. Hoy en día se sabe, por ejemplo, que el movimiento permite un mejor fluir del pensamiento. El problema se presenta cuando hay una preocupación desproporcionada por lo físico, la cual ya ni siquiera es por una cuestión de salud, sino por una inquietud puramente estética. Es problema cuando en realidad la relación con el cuerpo se vuelve agresiva y desconectada, de uso y abuso hacia un cuerpo exigido y exigente, un diálogo inconsciente, psicosomático, violento y autopunitivo. En una sociedad heredera del materialismo filosófico que reniega el trascendentalismo y lo inteligible, es consecuencia lógica que se otorgue tanta relevancia a lo corporal. Al final del día es un hecho comprobable, a diferencia del concepto de alma o espíritu. Pero ¿por qué en la actualidad se ha acentuado tanto la importancia del cuerpo? Porque según Bauman, el individuo forma parte de una sociedad volátil, cambiante y líquida que no ofrece nada de donde agarrarse. La rápida efervescencia que vuelve obsoleto productos y personas empuja a un consumo acéfalo que evapora cualquier intento de vinculación real y perpetua. Recalcati añade a esto que los referentes simbólicos se han desvanecido, es decir, que no hay padres, adultos o figuras de autoridad que guíen, eduquen y proporcionen estructura en la cual crecer para luego revelársele. Entonces, ¿qué es lo único seguro que permanece en la psique del individuo? Su propio cuerpo. El cuerpo es el medio último que supuestamente se controla y al cual francamente se puede decir me pertenece. No por nada existe el argumento, es mi cuerpo y puedo hacer lo que me plazca con él. Un argumento que parecería más bien una sentencia sobre la cual el otro no puede objetar. En ese sentido apunta hacia cómo el cuerpo es un límite entre el yo y el no yo, algo así como una frontera física vivida a través de la misma piel. Esa piel que se adiciona al autoconcepto y a la identidad total, forjando una relación con el yo que puede o no ser real, que puede o no ser sana. La toxicidad suele venir de afuera. El ambiente condiciona una parte importante del moldeo mental. Además del estado líquido del entorno, existe un bombardeo incesante de imágenes e ideales estéticos que cubren por completo el imaginario de la sociedad, dejándola hueca al perseguir efímeras promesas de felicidad a través del estatus que puede dar el físico y su belleza. El cuerpo se vuelve en consecuencia un medio, un objeto que puede ser usado, mutilado o llevado a excesos. La delgadez en todo este complejo psicosocial ha sido uno de los elementos más presentes desde el comienzo de la sociedad de imágenes. La cultura occidental apunta a una relación entre atractivo y delgadez extrema, forzando a optar por dietas restrictivas y actividad física rigurosa. Es, digamos, de alguna manera lo esencial a tener para ser feliz. Por alguna razón, una persona delgada es más exitosa, deseada y sinónimo de salud, lo cual es arbitrario y absurdo de pensar. Sin embargo, el discurso que se ha registrado en la mente ya vincula casi automáticamente la realización personal con la delgadez. La primera es consecuencia o pasa a través de la segunda. El constructo social del ser a través del tener ha impactado en la psique de forma manifiesta y obvia y también transgrede a nivel profundos y simbólicos. Porque en realidad todo esto es una falsa promesa de una vida de riquezas, amigos, felicidad y bienestar. Lo que sí es real son las consecuencias sociales y el impacto que tienen en los individuos quienes pueden llevarlo a un extremo, eso está claro. Y aquí es donde entran los trastornos alimenticios, los cuales son un conflicto casi puramente femenino. Aunque existan casos de hombres, las mujeres son casi 10 veces más propensas a desarrollar la condición. Esto habla tanto del requisito social de ser bella a través de un cuerpo delgado, que parecería también desear mantener una fantasía de jovencita, casi niña, en el imaginario social. Si bien hay un gusto por las mujeres y se sexualizan, al mismo tiempo se le teme a esa sexualidad y por lo tanto se les desea infantiles.
De la misma forma, la sexualidad femenina aterra a las mismas jóvenes que padecen el trastorno, por lo cual intentan controlar su cuerpo, su evidente crecimiento y desarrollo. Rechazan la idea de ser individuos sexuales, no desean ser mujeres porque el cuerpo pasaría a ser de otro, la fantasía de otro, el deseo de otro, no algo propio. Ese rechazo también habla de una falta de figura materna que pueda ayudar a elaborar lo femenino. ¿Cómo comprender algo que no conozco? ¿Cómo ceder mi cuerpo, lo único que siento controlar, a otro que me puede transgredir? ¿Cómo puedo ser mujer si para mí es sinónimo de entregar mi cuerpo? Visto de esta manera, el trastorno alimenticio se vuelve una defensa. En realidad es el cuerpo expresando un malestar psíquico, una somatización ante emociones que no se pueden metabolizar ya que no se tienen las herramientas adecuadas para hacerles frente. La falla proviene de los primeros años de vida, donde seguramente ha habido un corte importante en la vinculación emocional con la madre, quien no supo responder a las necesidades de su bebé, no supo ser continente para las experiencias primarias de su pequeña o pequeño, y probablemente siga sin saber hacerlo en la adolescencia de su hija o hijo, dejando una joven mente endeble y vulnerable ante los retos de la vida. Los trastornos alimenticios, como cualquier otra condición psicosocial, cargan con un mensaje: el deseo de ser visto, encarnado, presente. El deseo de decir, yo existo porque tú me miras, me entiendes y me guías. Comprendiendo entonces que el cuerpo no solo es materia por controlar, por embellecer o llevar a servicio como si fuera un carro. El cuerpo habla, expresa. El cuerpo es un lienzo desde el cual el individuo tiene la posibilidad de hacer y deshacer, de ser y tal vez dejar de ser. Nos hemos enamorado de ilusiones que dejan un vacío que deseamos llenar con más y más cosas, reemplazando lo simbólico por lo ilusorio, donde nada es realmente consistente y la vida se vuelve un gran vacío que devora. Muchas gracias. No, gracias a ti, Laura. Como siempre, nos dejas siempre ya echados a andar con tus introducciones muy bien hechas. Muchas gracias, Laura. De nada. Bueno, pues muy bien. Lo único que se me olvidó comentarles al principio es que este conversatorio está grabado previamente y aparecerá el día sábado, 19 de septiembre, a las 10 de la mañana. Entonces, digo, nada más faltaba comentar eso, pero muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar ya al conversatorio. En este conversatorio, la idea es que si estamos hablando del bienestar, malestar, de la delgadez, desde una perspectiva biopsicosocial, pues entonces empezaremos a tocar diferentes aspectos. Tenemos aquí grandes expertos, desde la medicina, desde la endocrinología, desde la psiquiatría, desde el psicoanálisis individual, desde el psicoanálisis de grupo, desde un experto precisamente en trastornos de la alimentación, desde la sociología con esta experiencia de género, con esta experiencia precisamente del cuerpo a nivel sociológico. Empezaremos a hacer un conversatorio que intenta precisamente hacer esta unión de diferentes epistemas. Por lo tanto, les voy a decir un pequeño temario. Este temario que tenemos es un temario tentativo. Y como es un conversatorio, igual vamos a empezar con el primer punto y ya nos vamos a quedar dándole vueltas a muchas cosas. Y si no, a lo mejor de repente regresaremos a varios de los aspectos de estos puntos. Pero es un conversatorio libre, por lo tanto, empieza el conversatorio y ya el final, ya veremos qué nos depara. Pero les voy a decir cuáles son los puntos que hemos puesto como importantes para hablar el día de hoy, pero son únicamente como guía, ¿no? Ahora sí que ni promesa siquiera, porque si nos vamos por otros lados, no tendríamos por qué hablar necesariamente de esto. Los puntos del día de hoy son los siguientes. El cuerpo, el número uno, el cuerpo como objeto de estudio de la medicina, de la psiquiatría, del psicoanálisis, de la antropología y de la sociología. La importancia de la delgadez en México en la actualidad. El 3, ¿cuáles son los mecanismos médicos, psicodinámicos y sociales en el mantenimiento de un peso óptimo y qué sería el peso óptimo? La biopsicosociogénesis de la delgadez extrema y la problemática del peso corporal y la apariencia física desde las diferentes perspectivas de las áreas de conocimiento de los presentes. 5, los umbrales para la detección entre la delgadez y los trastornos de alimentación. Y 6, el acercamiento interdisciplinario entre nosotros. Esos son los puntos que nos tocan a todos nosotros. Y entonces empezamos, ¿no? Digamos, el primer aspecto sería, ¿qué sería el cuerpo como objeto de estudio en la medicina, en la psiquiatría, el psicoanálisis, la antropología, la sociología? ¿Quién se anima a comenzar a decirnos, por favor?
¿Es yo? Sí, Alejandro. Eduardo levantó la mano primero. Bueno, cuando yo escucho la palabra medicina, sí. Me siento obligado a hablar sobre lo que es la medicina. Y cuando uno ve la introducción, que mejor imposible, la introducción que elegiste, Javier, sobre esta manera en la que la medicina aparentemente hace una sistematización del estudio de un determinado fenómeno, en este caso era particularmente los trastornos de la conducta alimentaria, pues deja una visión muy empobrecida de lo que la medicina puede pensar acerca del cuerpo. Tenemos que pensar rápidamente sobre esta evolución histórica que la medicina ha tenido frente a los cuerpos. El cuerpo siempre ha sido el objeto del estudio de la medicina, pero no siempre de manera separada a lo que es la persona. Quizá es a partir de que la medicina se empieza a volver muy científica, a partir de que se empieza a estudiar la anatomía del cuerpo humano, que el cuerpo se empieza realmente a cosificar y a volverse un objeto que es estudiado por los académicos. Y el fenómeno ha sido llevado al extremo de lo interdisciplinario dentro de la observación del cuerpo, los fisiólogos, los biólogos moleculares, la gente que se dedica a meterse al cuerpo, pero la medicina en sí toma solamente eso como un espacio para entender cómo funciona el cuerpo, pero la buena medicina no debe dejar nunca, no se olvida nunca de que todo eso que están estudiando en realidad ocurre en un individuo, en una persona, y ahí hay un salto impresionante porque esa persona vive en una familia, habita en una comunidad y que se mueve en una época en el tiempo. Y todo eso es lo que realmente nos lleva a conceptualizar desde la medicina al cuerpo humano como algo terriblemente complejo, con muchísimas perspectivas de estudio, con la necesidad del auxilio de todo lo multidisciplinario que va a ser de lo que estaremos hablando en los próximos minutos. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más se anima? Alejandro, Karin. Sí, bueno, abonando un poquito a lo que ha dicho Eduardo, desde la perspectiva psiquiátrica, entendiendo la psiquiatría evidentemente como una rama de la medicina, ahí es donde nosotros empezamos justamente a ver cómo el cuerpo es depositario de múltiples situaciones, circunstancias que vive la persona, ¿sí? A través, evidentemente, de su cuerpo. No puedo dejar de pensar en los trastornos psicosomáticos, hablando justamente de uno que no es tan frecuente siquiera. Si los trastornos de la conducta alimentaria son raros, comparados con otras psicopatologías, pues a mí lo que me impresionó en algún momento dado fue esta descripción del globus, ¿no? Que antes se llamaba globus histericus, que es justamente esta sensación psicosomática de que no se puede deglutir porque hay un cuerpo extraño, ¿sí? A nivel de la faringe y la persona que lo padece, que es más frecuentemente mujeres, por eso anteriormente se le llamaba globus histericus, expresaba a través de esto múltiples miedos, muchas veces inconscientes, y yo no me meto mucho ahí porque tú sabes, no soy psicoanalista, no tengo las credenciales para hablar de esto, pero ciertamente sí la experiencia para decirte de la angustia que estas pacientes tienen en múltiples ocasiones en relación a vivencias agresivas, a abuso, y que lo expresan a través del cuerpo. En el caso de la anorexia nerviosa, no son pocas las pacientes que inician después de una experiencia muy traumática, como es el abuso sexual, y que una de las maneras que se
describe desde hace muchísimos años desde el punto de vista psicodinámico es la defensa ante la agresión, o sea, no volverme a poner en riesgo si permanezco niña, si no dejo que mi cuerpo evolucione. Y es justamente en relación a lo que dice Eduardo, la medicina empieza con su objeto de estudio, que es el cuerpo humano, sus funciones y todo lo hermosa que es la medicina. Pero cuando uno se enfrenta al sufrimiento humano de primera instancia, uno ve cómo también el cuerpo es depositario de la vida y de las cicatrices emocionales de las personas. Por otro lado, Josep Toro, en un espléndido libro ya muy viejito, él fue un médico barcelonés, que escribió un libro que se llama El cuerpo como delito. Siempre hablo de él porque me encantó el nombre, El cuerpo como delito. ¿Sí? Y él enfatiza la idolatría por la delgadez en los capítulos en los que habla de la historia de los trastornos de la conducta alimentaria, porque es un libro enfocado a los trastornos de la conducta alimentaria, pero da una espléndida revisión de todos los aspectos sociales que en ese entonces, y no es muy lejano, este libro tendrá unos 30, 35 años de haberse publicado, prevalecían, ¿no? Y donde justamente la idolatría por la delgadez, que se ha acentuado como moneda de cambio social, particularmente en la población más vulnerable a sufrir por la delgadez o por no ser delgada como se quisiera. Es una meta aspiracional para muchos jóvenes y también es una herramienta, y discúlpenme, ¿no?, la afirmación, que a través de esa insatisfacción corporal se logran vender. Alejandro, ¿se perdió el audio, Alejandro? Bueno. Así, ahora está perfecto. Sí, ¿ahora sí ya? Sí, perfecto. Ah, sí, que estaba yo hablando de que es a través del cuerpo y de esta insatisfacción corporal que prevalece en la sociedad, cómo también se pueden vender cosas, ¿no? Como lo hacen algunas marcas de ropa a través de la talla cero o doble cero que intentan venderles a las niñas y que evidentemente, actualmente, y Josep Toro lo decía en su libro, ya el vestido no se hace a modo de la persona tiene que caber en lo que dice el diseñador o lo que dice la marca de ropa. Eso es fascinante, más allá de los aspectos neurobiológicos que ya muy bien lo explicaron tus alumnos, supongo que son a quienes seguramente les pasaste algún artículo de esos pesados que me pediste, ¿no? Sí, sí. ¿Qué modo de atormentar a un estudiante de medicina con esto? Si para nosotros es todavía muy complejo de entender y recordar, pero en fin, más allá de eso, yo creo Alejandro, estaban fascinados, ¿eh? Estaban fascinados, ¿sí? Claro. Ah, qué bueno, porque hay un montón de artículos. Por ahí te voy a enseñar o les vamos a dejar. Sí, Alejandro. Un articulito muy interesante sobre neurobiología, pero en fin, en términos sociológicos, yo creo que aquí Karin nos va a ayudar mucho, ¿no? Para entender desde su perspectiva este fenómeno de la delgadez, pues en la historia o en la modernidad, ¿no? Ok, muchas gracias, Alejandro. Sí. Pues muchas gracias por esta invitación a esta mesa tan interesante y yo siempre aprendo mucho cuando frecuento a personas de la medicina, del psicoanálisis o de la psiquiatría. O sea, siempre es muy enriquecedor para mí. Efectivamente, yo trabajo sobre el cuerpo y no forzosamente el cuerpo delgado, sí lo he trabajado, pero el cuerpo bajo todas sus formas, ¿no? Y tú nos planteabas el cuerpo como objeto de estudio en la antropología y en la sociología, y yo luego cuando pienso esto, pienso en Marcel Mauss, quien ha escrito a principios del siglo XX el texto de las técnicas corporales, ¿no? Y yo creo que esto resume nuestra manera de trabajar el cuerpo en la sociología y en la antropología.
que consiste en estudiar prácticas o discursos sobre prácticas y sobre pues, todos los aspectos de la vida cotidiana, que sea un caminar, un comer, no sé, dormir, hacer deporte, etcétera, y cómo en función de las culturas esas cosas cambian, ¿no? Entonces, en sociología o en antropología nos interesamos por prácticas corporales. No entramos en detalle como ustedes, pues claro, de estos detalles médicos que son bien importantes entender y que nos dan luces cuando nosotros pues, aprendemos prácticas desde lo consciente. Eso es lo otro, es que nosotros no sondeamos lo inconsciente a través de nuestros trabajos de campo, de nuestras encuestas y etcétera, ¿no? También el cuerpo como objeto de estudio en la antropología, que tal como yo lo abordé, se interesa por los humores, ¿no? La pérdida de sangre, pero en el símbolo de estas cosas. O vamos a interesarnos por lo frío, lo caliente, etcétera, y cómo las distintas culturas han resignificado, o sea, han depositado unos símbolos. Lo que dice Alejandro, el cuerpo como depositario o donde se impregnan ciertas huellas de diferentes, pues yo, como desde la sociología, lo hablamos muchas veces como el cuerpo como lugar de inscripción de fenómenos de la sociedad. O sea, es como que me hace mucho sentido lo que dicen, porque tanto Alejandro con el cuerpo depositario y Eduardo diciendo que pues, desde la medicina también hay que tomar en cuenta pues, otros elementos. Creo que nosotros estamos en eso también, ¿no? ¿Qué más? Hoy en día, pues, el cuerpo intentamos sobre todo desvincular, bueno, tal como yo lo trabajo, ¿eh? O sea, hablo desde mi experiencia como investigadora, es que intentamos desvincular el cuerpo del género. O sea, el género es una construcción sociocultural que no depende de una realidad forzosamente biológica. Claro que está vinculada, pero el género no es el sexo, ¿no? Entonces, es esta construcción sociocultural. Y eso es interesante cuando abordamos cosas como la delgadez, bueno, lo que contestaré en la otra pregunta, ¿no? Pero eso es importante decirlo, cómo trabajamos a partir de cierto cuerpo, que sea joven, adulto, viejo, y cómo vamos a entender cómo los sujetos van identificándose con ciertos sujetos, con cierto género masculino, femenino, queer, todo lo que hay entre este masculino, femenino, ¿no? Entonces, eso para dar unas pinceladas de cómo es el cuerpo como objeto de estudio en la sociología y antropología. Es a grandes rasgos, ¿no? Por supuesto, no estoy abarcando todo. Okay, muchas gracias, Karen. Bueno, pues yo voy a hablar desde un poco desde psicoanálisis, ¿no? Para comenzar a tener ya más puenteos. Finalmente creo que está surgiendo luego esta visión multidisciplinaria. Y claro, me impresiona el oficio de Alejandro, ¿no? Que como tiene tantos años en esto, esta visión que tiene tan amplia, ¿no? Luego. Pero bueno, de todas maneras, yo les quería comentar que antes de empezar con la parte psicoanalítica, yo quería recordar un artículo que revisamos en el Instituto, Alejandro, lo has de recordar. Es un artículo de Escocia, donde se ve epidemiológicamente el comportamiento de la anorexia nerviosa en los últimos 30 años, y se veía cómo las conductas anoréctricas habían incrementado de una forma muy importante las conductas anoréctricas y bulímicas en Escocia en las adolescentes, en porcentajes muy altos, ¿no? Que si no recuerdo mal era como del 30%. Y luego ya cuando esas adolescentes llegaban a los 22, 23 años, bajaba ese porcentaje y ya entonces aparecían las prevalencias que vemos de la anorexia, ¿no? De 1.3%,
que finalmente que decíamos que eran las verdaderas anoréxicas. Y yo lo quería como expresar, porque ese estudio epidemiológico me parecía muy interesante para ver qué está pasando, ¿no? Con la, y que además era muy importante, que se había incrementado, esa era la parte importante, ¿no? Con el paso de los años, estas conductas anoréxicas se habían incrementado en los adolescentes. Entonces ahí es donde me interesaba saber qué estaba pasando en las entradas del siglo XXI para que estas conductas se incrementaran. Y que además hay una película que a mí me parece estupenda, no sé si ya la vieron, que es precisamente de una mexicana, ahorita no recuerdo el nombre, pero ahorita me voy a acordar, que trata sobre una relación de una niña con su mamá, que la mamá realmente es la anoréctica y está muy preocupada con la hija que es un poquito obesa. Y nos muestran todo este fenómeno social, malos hábitos se llama la película, malos hábitos. Este aspecto social está significado en México sobre cómo se pone tanto peso en el cuerpo, y sobre todo, bueno, ella como mamá, inclusive el primer médico ni siquiera capta lo que está pasando a través de este fenómeno entre madre e hija, y se va más por el deseo de la mamá de quitar, el deseo de la mamá de quitarle la obesidad aparente a su hija, y que también ahí muestran algo que en su momento yo escuché, por eso no sé, me gustaría saber que también respaldado estaba eso, que este profesor de una universidad, resulta que la universidad de repente tiene una fuga, y luego se dan cuenta que es por tanto ácido o por tantas excreciones de vómito en el baño de las mujeres. Y que luego investigan, ¿y qué es eso? Y yo escuché en ese momento cuando salió la película que era algo real. Eso sí no lo puedo decir que tan cierto sea, pero un poco se ve como la parte social, como sí pesa en la epidemiología y en la presentación de estas conductas, ¿no? Y luego ya a nivel psicoanalítico, creo que a nivel psicoanalítico hay muchísimo que decir, por supuesto, pero así en síntesis tendría que decir lo siguiente, ¿no? Cuando Freud comienza con el psicoanálisis y comienza con la perspectiva de lo que llamaba él una pulsión, Freud hace una apuesta a que existe una parte orgánica que finalmente se hace psicológica y se hace entonces de otra naturaleza que no es la biológica y que tiene que ver con la psicodinamia para los fenómenos mentales. Y entonces ahí Freud hace un primer enlace entre cuerpo y psique. Después el psicoanálisis evolucionó de formas diferentes. Y tal vez de alguna manera dejó de tener este contacto con el cuerpo porque muchos se fueron por la parte hermenéutica y dejaron de ver esta parte de integración psicocorporal. Y se fueron más por los aspectos simbólicos y los aspectos propiamente de la hermenéutica del psicoanálisis, ¿no? Aún así, hay que decirlo, ¿no? Que existen muchos autores que precisamente hacen relación al cuerpo y a los procesos psicodinámicos que están atrás de esto. Y lo hacen más desde una psicodinamia. Hay muchas posturas, pero en todo caso, la postura es que los fenómenos psicodinámicos que existen son aquellos que son de carácter mucho más primitivo, que aparecen en los primeros estadios emocionales y que se inscriben inconscientemente en el individuo en la forma en que maneja su relación con el vínculo emocional con sus padres. Es una pregunta que yo le tengo a Alejandro, por supuesto, porque es qué tan frecuente es la psicodinamia o los problemas de familiares en los pacientes con anorexia nervosa, pero que inconscientemente se quedan en un proceso en donde la relación con los padres se vuelven a aspectos de tipo agresivo, envidioso, en donde la mala relación de apego inicial que tienen con los padres genera relaciones que hay una gran revancha, un gran manejo de la agresión y que quieren destruir a la mamá. Y en ese sentido, ¿qué más poder que el control de lo que yo voy a defecar como niño cuando soy pequeño, de lo que me como o no me como? La forma en que yo tengo cautiva a mi mamá y a mis seres que me están cuidando cuando yo como o no como y veo qué efecto tiene, genera esas primeras formulaciones que son muy tentadoras para mantener procesos psicodinámicos de ganancias secundarias muy primitivas y que se mantienen porque no hay un proceso de crecimiento. A lo mejor muchos que no hablan del proceso estructural dentro de la psicodinamia no hacen esta relación de qué tan primitivo es o no, pero todos estos mecanismos en realidad son bastante primitivos, ¿no? De los procesos más primarios del proceso del desarrollo emocional a nivel psicodinámico. Y ya los psicoanalistas que hablan más de esta parte estructural pues evidentemente hablan de los aspectos que tienen que ver con el proceso del desarrollo estructural psicodinámico que son de bajo nivel. Y no están por demás hablar de Lacan, porque Lacan finalmente en su teoría habla muchísimo del cuerpo. Al final de cuentas, para Lacan el cuerpo es muy importante, ¿no?
Y en ese proceso del imaginario lacaniano, que es el cuerpo real, objetivo, a través de lo simbólico, se genera una relación con lo que él llamaría lo real, en donde ese cuerpo real, que para Lacan era el menos importante en el proceso del trabajo psicodinámico, porque era el que tenía, de hecho, menos arraigo biológico, sino más bien la idea de entenderlo en los aspectos más psicodinámicos, se convierte en un aspecto ciego, no visto por las mismas problemáticas de la gente que no tiene un buen manejo con su cuerpo y lo mantiene ciego. Entonces, de tal forma que si vemos así la teoría general del psicoanálisis, en efecto, la idea es que sí se ve en la clínica, que es lo que se describe mucho, mecanismos muy primarios psicodinámicos por parte de las pacientes con anorexia y bulimia, ¿no? Y ahí sí, esa estaría a lo mejor la primera pregunta que yo le tendría a Alejandro, ¿no? En tu oficio, ¿qué tanto es que encuentras esos procesos de estructura de personalidad muy bajos, ¿no? Con los trastornos de personalidad correspondientes, y además esta psicodinamia de la que se habla tanto dentro del psicoanálisis, donde la familia siempre es el factor desencadenante en estos malos procesos que muchas veces se describen en el psicoanálisis, ¿no? Madres muy controladoras, intrusivas, que no permiten el crecimiento de la niña, familias muy perfeccionistas que no permiten que eso pase, y se habla también mucho, ¿no? De una madre absorbente, donde se hace una relación simbiótica, y un padre ausente, que es dejado fuera de la triada de la relación, ¿no? Pues esa es la primera pregunta que yo te tendría, Alejandro. Bueno, pues mira, eso es bien frecuente, es muy frecuente de observar. Es lo que los psicoterapeutas que nos asisten en la clínica siempre denominan la función del síntoma. La función de la enfermedad, digamos, el trastorno, mejor dicho, y de qué le sirve a la familia tener el trastorno. Muchas veces la disfunción familiar gira alrededor del trastorno y de la paciente, estigmatizándola e incluso maltratándola, ¿no? A través también de lo que es la conducta alimentaria que ha denotado. En términos de la relación de la madre con las pacientes, es frecuente observar justamente una posición un tanto agresivo y pasiva. Son madres que algunas veces, digo, no quiero generalizar, pero he visto madres que están muy preocupadas, pero al mismo tiempo no pueden generar una estructura para un buen apego al tratamiento a nivel de casa. Y es que este tipo de trastornos, cuando se dan, requieren de un apoyo, de una red social familiar muy importante para que esto funcione. Por otro lado, hemos tenido también casos en donde hay una colusión de la figura materna, de la mamá, con el padecimiento. Y cuando se va el padecimiento, pues truena la dinámica familiar. Se pierde el mecanismo disfuncional a través del cual han funcionado durante muchos años. Es algo realmente importante. Y para terminar esta respuesta a tu pregunta, pues justamente las guías de tratamiento internacionales, las guías británicas, las norteamericanas, las neozelandesas, todas hablan de la necesidad de la terapia familiar en pacientes con anorexia nervosa, particularmente jóvenes, adolescentes, que todavía viven y se desarrollan en el seno de sus familias de origen. No por algo existe esa petición muy bien fundamentada, ¿no? Para tratar este aspecto, y no nada más lo médico, no nada más lo ni siquiera lo psiquiátrico. Ok. ¿Quieren comentar algo o pasamos al segundo punto para que empezamos ahí a dialogar? Sí, Karin, por favor. Me hace mucho sentido lo que está diciendo Alejandro sobre de qué le sirve a la familia que la hija o uno de los miembros tenga el trastorno, ¿no? O sea, nosotros, bueno, yo particularmente no voy a generalizar algo, pero desde mis ojos de socióloga o de antropóloga, esto lo he abordado desde la noción de poder, ¿no? O sea, ¿quién tiene el poder en la familia o qué poder le atribuimos a la enfermedad? Entonces, lo que es interesante es ver, analizar, desmontar las lógicas
de poder y de jerarquía entre los miembros de una familia. O sea, eso es lo que yo he podido intentar, o lo que intenté trabajar, digamos, ¿no? Y que se me hizo muy interesante en eco con lo que está diciendo Alejandro. Nada más eso. Sí, gracias, Karim. El poder, ¿verdad? ¿Qué cosa más extraña? No ha de ser humano. Bueno, muy bien. Pues bueno, luego ya, a lo mejor si pasamos al segundo punto de la importancia de la delgadez, llama la atención, ¿no? No sé qué piensen. O sea, finalmente el peso óptimo, que tendría que ser una condición natural, como los demás mamíferos sí tienen esa tendencia a mantener su peso óptimo, los mecanismos de regulación corporal que ellos tienen son homeostáticamente más fáciles de llevar a cabo para que no tengan estos problemas ni de delgadez extrema ni de obesidad. Y en México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que el 70% de los mexicanos tienen un sobrepeso y el 1.3% tienen la anorexia nerviosa, ¿no? ¿Qué pasa con el control de peso, tanto a nivel médico, a nivel psicodinámico, psiquiátrico, sociológico, antropológico? ¿Qué pasa con el mantenimiento del peso que se basa de la delgadez hacia la obesidad, ¿no? Pues si habláramos desde la biología, que es donde tú empezabas, Javier, pues sucede que evolutivamente los seres vivos tienen mucho más mecanismos para consumir alimentos que para tener saciedad. Cuando se ve la fisiología del hambre, que es un concepto muy complejo, por cierto. En fisiología humana es muy difícil hablar de hambre porque se imbrica con todas estas situaciones de lo emocional. Comemos mucho más por lo emocional que por hambre, en condiciones de no pobreza extrema. En pobreza extrema a lo mejor hay una situación diferente, pero comemos más por placer, más por hedonismo, más por autogratificación que por necesidad biológica. Entonces, entender el tema del desbalance es relativamente fácil hacia la obesidad, en donde tenemos un montón de hormonas que estimulan el apetito y pocas hormonas que nos sirven como señales de saciedad. No hay esta situación claramente definida en el ser humano, pero tampoco en los animales. O sea, por eso las mascotas que están pegadas a ti, que están a tus pies, que les empiezas a dar de comer, desarrollan obesidad. Y por eso puedes engordar el ganado y por eso pueden pasar tantas cosas. No, desde el punto de vista evolutivo estamos mucho más hechos para comer en exceso que para restringir. Esa parte creo que más o menos tiene un sustento biológico muy grande. La restricción aparece como un misterio dentro de estos modelos. Y ahí prácticamente todas las reflexiones acaban apuntando a que tiene uno que voltear la mirada hacia lo antropológico, hacia lo social y muy particularmente hacia lo psicológico, a lo psicodinámico. Entonces, sí quise hacer este apunte desde la perspectiva biológica, porque lo que está pasando en México pues es muy evidente. O sea, la gente se gratifica con lo que es más fácil y más barato gratificarse ante una serie de ausencias en otros niveles, en lo cultural, en lo espiritual. Es más fácil gratificarte con papas que andar buscando una lectura o una discusión compleja. Es más fácil entrar en un trastorno alimentario que meterte a la vida de lleno y tratar de se perdió el audio, Eduardo. ¿Se perdió el audio? No te escuchamos. Ahora sí, ya, otra vez, ya está. ¿Regresó? Sí, regresó. Sí. Bueno, ya apareció por aquí. Entonces decía yo que es más fácil refugiarse en la comida o en la ausencia de comida que en otras situaciones.
pues, desde el punto de vista biológico sí quería yo lanzar ese apunte, porque los seres humanos en particular comemos más por otros determinantes que por los determinantes biológicos. Ok, ¿no? Y con tu voz de endocrinólogo, ¿no? Sí, Alejandro, por favor. Sí, eso que dice Eduardo es totalmente cierto y muy importante en el aspecto de la obesidad y desde la perspectiva del hedonismo, ¿no? Que nos toca mucho a nosotros ver también en la clínica el trastorno por atracón o también lo que se denomina comer emocional o el famoso grazing, que es otro trastorno recientemente descrito en el DSM-5, ¿no? Que se trata de comer todo el día, ¿no? A veces la persona ni se da cuenta de ello o a veces sí se da cuenta pero no se puede detener. Y que curiosamente este tipo de conductas alimentarias son justamente, como decía Eduardo, son mediante alimentos altamente degustables. Y es ahí donde le estamos dando gusto a la neurobiología de la recompensa, ¿sí? A través de la comida. Porque, bueno, este sistema cerebral de la recompensa está íntimamente relacionado con este tipo de estímulos sensoriales. Y en la clínica tú lo que ves es que cuando alguien te dice que come en exceso, usualmente no son rabanitos en una ensalada sin aderezo, ¿no? Son comida predominantemente dulce o salada grasosa, ¿no? Que es lo que le da ese gran sabor y esa atracción y lo que algunos han llegado a denominar, y no con poca razón, adicción a la comida. Y digo no con poca razón porque neurobiológicamente hay muchas similitudes entre las típicas adicciones y lo que ahora algunos han denominado adicción a la comida. Eso era lo que yo quería comentar, abonando a lo que dice Eduardo. Sí, gracias, Alejandro. Y a lo mejor ahí podríamos entrar de lleno ese punto, ¿no? El 2, porque es, si aparentemente en México sí tenemos un ideal de la delgadez, en el imaginario social, porque aquí entraríamos ahora en el imaginario social a ver qué piensan ustedes, lo paradójico es que no somos delgados, ¿no? Como los japoneses, pues. Entonces, entraría en cuestión si en los hechos no somos delgados y somos más bien obesos en general, ¿realmente está en el imaginario social? ¿O cómo entra contradictoriamente en el individuo para que sí esté en el imaginario social y a la mejor pues no corporalmente no seamos delgados, no seamos delgados, sino somos más bien obesos en México? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos está pasando? Y estamos hablando de México, ¿no? ¿Cómo ves, Karen? Pues yo creo que Laura introdujo el punto perfectamente cuando habló de delgadez. La delgadez es sinónimo de éxito social, de clase social media alta, de control de la comida, es también sinónimo de belleza, de salud, etcétera, ¿no? Y yo desde la sociología, ¿no? O sea, desde un punto de vista sociológico, yo diría que la ser delgada en México es un indicador social, ¿no? ¿Quién puede ir con una nutrióloga con cierta frecuencia a un gimnasio? Bueno, hay gimnasios que tienen como una membresía más barata, pero hay otras no. ¿O quién tiene una caminadora en casa? O pues, ¿quién va a comer orgánico, a comprarse comida orgánica de alta calidad, y etcétera? Yo digo que, ante todo, la delgadez pues está vinculado, bueno, la cuestión está vinculada con la clase social, ¿no? Y particularmente en México, yo que vengo de otra cultura, de otro país, que es Francia, pues no es tan sinónimo de clase social, o sea, no lo vemos, o sea, vemos delgados también en otros niveles. Bueno, hay cada día más obesidad también en mi país de origen, ¿no? Pero aquí sí lo veo muy vinculado con una comida rica en grasas, en calorías, muy asalada, y
y etcétera. Y la obesidad está vinculado también con pues, los medios económicos de las personas, de lo que pueden comprar o de lo que van a alcanzar. Cuando unas personas hacen, bueno, ahorita que estamos en pandemia, tal vez no lo hacen, pero cuando tienen que hacer 2 horas en metro para ir al trabajo, 2 horas para regresar a su casa, ¿no? Entre el hogar y el lugar de trabajo, y que agarran papitas en el camino o que se comen en el topper, así, o sea, son malos hábitos alimentarios que van de la mano también con nuestra ciudad tremendamente grande, donde todo es, y pues estos modos de consumo en la calle o en el Oxxo, vamos a, bueno, no tengo que mencionar ninguna marca, ¿verdad? Pero bueno, o sea, en las tienditas donde va uno por papitas o por un refresco porque estoy cansada, porque hice 4 horas y necesito levantarme el ánimo y el físicamente, ¿no? Entonces yo creo que está muy vinculado también con clase social, entorno social, cultura, medios económicos, pues sí, todo esto. Bueno, esto para el punto de la delgadez, ¿no? ¿Puedo seguir o no? Adelante, Karin. ¿O se me acabó el tiempo? No, adelante. No, yo quiero insistir en esto, en la clase social y la cultura, porque cuando lo planteaste me recordó otro trabajo de campo que hice en el estado de Michoacán, y hice entrevistas y dije, a ver, aquí pues veía como nuevos comportamientos. Bueno, estaba en un pueblo en Michoacán, un pueblo de 3.000 habitantes, y que hacía entrevistas sobre prácticas alimentarias, prácticas corporales de unos jóvenes. ¿Y qué veía? Veía jóvenes ir a correr en el monte o ir al gimnasio de la ciudad más cercana. Y dije, no puede ser, ¿qué es esto, no? Y entonces es cuando me di cuenta también de que eran jóvenes que habían migrado en algún momento a Estados Unidos y que regresaban con otros comportamientos adquiridos allá, ¿no? Y estaba asociado con un imaginario, como tú lo que decías, un imaginario de la delgadez, de la niña rubia, de la niña que, o sea, ¿no? Que también proyectan en la televisión y en la telenovela, y ahora con las redes sociales hay como mucho más imágenes que van circulando y que van influenciando comportamientos, ¿no? Entonces yo por eso digo, hay un gran asunto de cultura, de clase social, de influencia de la cultura estadounidense, pero que es la nuestra finalmente ahora. O sea, las fronteras son tan permeables que ya ni hay que decir esto es gringo, esto es mexicano, adoptado tal vez en el origen desde lo estadounidense, pero resulta siendo algo nuestro, ¿no? En fin, nada más eso. Un brevísimo apunte al respecto. Efectivamente, esto es muy de clase social, y yo diría que más de que de clase social, de una manera de leer cómo debo de cuidar mi cuerpo en este mundo. Porque en Estados Unidos se vive exactamente el mismo fenómeno. Tenemos un número enorme de personas que padecen obesidad, y los números muy similares a los nuestros en trastornos tipo anorexia, tipo bulimia. Yo creo que el tema es fascinante porque justamente estos dos polos, aparentemente tan alejados el uno del otro, están perfectamente interconectados por lo mismo. En los dos niveles interviene mucho esta situación carencial, la carencia de otros estímulos, la carencia de otras opciones, la carencia de otros alimentos. Había por ahí un anuncio genial de unas librerías, voy a hacer yo también un comercial, de las librerías Gandhi, que decía, haz como yo, come libros. Comer libros evita también comer en exceso otras cosas. ¿Por qué? No lo sé. Ahí probablemente Alejandro nos podría auxiliar,
pero hay una situación real en donde la gente que asume su estar en el mundo de una mejor manera, pues tiene este mejor apego a una vida estructurada que le da a la vez contención a estos dos extremos del peso en el ser humano. No sé qué piensas tú, Alejandro. Bueno, sí, definitivamente. Yo creo que tienes razón en lo que comentas. Es aspiracional, definitivamente, la delgadez. Es un valor, como decía en un principio, me da la impresión que es un valor de intercambio social. Es algo que particularmente cierto segmento de la sociedad, para cierto segmento de la sociedad es prioritario, ¿sí? Y el segmento de la sociedad para el cual es prioritario, curiosamente, son los jóvenes y curiosamente son las del género femenino o sexo femenino. Aquí ya me confundo un poquito, ¿verdad?, con lo que ya bien decía Karin, pero vamos a poner para las mujeres. Por otro lado, la delgadez en el caso de los trastornos alimentarios no es realmente el objetivo de los hombres. El objetivo de los hombres es la muscularidad y deshacerse de cuanto tejido graso sea posible. Algunos de ellos sí caen en delgadez extrema y juntan todos los criterios para anorexia nervosa, pero tienen cierta separación. Y el mundo de la anorexia nervosa en el género masculino también es fascinante, tiene sus grandes diferencias. Y la verdad es que hemos aprendido a irlos tratando conforme van surgiendo los pacientes, porque la prevalencia en los hombres es mucho más baja de lo que se presenta en las mujeres. Y los casos que nos llegan pues son poquitos al año, pero ciertamente son pacientes difíciles de tratar en la mayor parte de los casos. Por otro lado, en relación a la delgadez y a la obesidad, yo quisiera también poner en la mesa de nuestros compañeros en este conversatorio el hecho de la estigmatización social de la obesidad. No nada más lo que existe, lo típico en la escuela, el poner apodos. Perdón, yo muevo mi computadora porque veo que hay un reflejo, espero no sea muy molesto, de una luz que está aquí arriba. Retomando un poquito esto, no nada más lo típico, sino cómo una campaña quizás para promover un peso delgado puede estar indirectamente estigmatizando a la persona con obesidad. Y ya francamente, en cuanto al trabajo médico se refiere, no podemos dejar de lado que los mismos médicos, ¿sí?, estigmatizan al obeso y sobre todo en la medicina pública, en donde hay poco tiempo para ver a los pacientes. Yo desde hace mucho tiempo intenté no hacerlo y creo que lo he logrado. Pero es tal la situación que culpan al paciente por no seguir el tratamiento, por no bajar de peso, por no poder, ni siquiera, no sabemos si pudo o no conseguir para la dieta o para el plan alimentario, pero hay una frecuente agresión y eso nosotros lo vemos mucho en los pacientes que nos llegan con obesidades de índices de masa corporal por arriba de 40, que tienen trastorno por atracón, que llegan deprimidos y cuando uno explora, pues se da uno cuenta que además de lo que conlleva propiamente la obesidad, que como yo les digo a veces a los residentes, imagínense ustedes mismos cargando 2 o 3 garrafones de 20 litros de agua todo el tiempo, ¿sí? Desde que se levantan hasta que se duermen y mientras se duermen. Además de eso, vas con el médico y te dice que eres un fracasado o te da a entender que lo eres porque no pudiste seguir un tratamiento. Pues en estas circunstancias y hablando del impacto de la delgadez en la sociedad y particularmente en México, pues sí me gustaría poner esto en la mesa para escuchar las opiniones. Gracias. Ok. Fíjate que de hecho, ahorita que estaban comentando todo este proceso, digamos, complejo, lo primero que se me venía a la cabeza tenía que ver un poco con esta visión filosófica hegeliana, ¿no? Donde
De alguna manera algo pasa en la naturaleza humana que frecuentemente existe este juego del poder, ¿no? Que es lo que ya Karin nos, ya empezó a hablar de ello, en donde existe este juego del sometido, sometedor, ¿no? Amo o siervo, según Hegel. Y este juego parte de la condición humana que existe y que todo el tiempo se está dando en la interacción humana y que a veces inclusive hay un cambio de roles donde en otros, en otras áreas o en otros aspectos el individuo toma un papel de amo y en otro de servidor, pero que hay una interacción continua en eso. Yo pensaba por una parte, bueno, que Karin nos dijo algo clarísimo, ¿no? ¿Cómo voy a poder yo mantener una buena dieta y buenas costumbres si tengo un círculo vicioso de limitación de tiempo para poder dedicarle lo que necesito a un equilibrio y tengo que estar comiendo lo necesario? Eso es contundente, ¿no? Este círculo negativo de la situación de dificultad social para tener acceso a eso. Pero yo, agregándole esto de Hegel, quería hacer dentro de esta visión compleja también un poco esa visión de por qué de alguna manera existe este imaginario social deseable, ¿no? En el mundo, pareciera ser, ¿no? Y que no hay la capacidad a nivel poblacional de mantener esa tendencia para mantener el peso dentro de la normalidad, como si uno mismo se mantuviera en ese peso, en ese peso excesivo, ¿no? Si es el imaginario social deseable, no hago lo necesario para mantenerlo. Entonces yo quería poner claramente lo que Karin ya dijo de la situación, de la dificultad práctica, pero con este juego, ¿no? Porque además ya entrando a la dinámica del poder, pues entonces ya entraríamos aquí precisamente también a esto que decía muy bien Alejandro, ¿no? Sobre la diferencia de géneros, y me encantaría saber la opinión de Karin, porque ¿qué pasa que la mujer como que tiene una mayor, como esto que llamamos función fórica, ¿no? Que es a través, si vemos por qué cuerpo, en qué género pasa más la presión a nivel social, parece ser que es la mujer, porque de alguna manera el hombre quiere tener este peso muscular, con más musculatura, pero hay una mayor presión sobre la mujer para mantener un peso a nivel social, y no se estén de acuerdo ustedes, de hecho, y eso también en presión, pero también en beneficios, ¿no? Porque finalmente, ese sí es una moneda de cambio, como decía muy bien Alejandro, también tiene un beneficio. Al final de cuentas, es el cuerpo que vende, ¿no? No es el cuerpo del hombre, es el cuerpo de la mujer todavía, ¿no? Y cada vez ha ido cambiando. Entonces, no sé, me encantaría saber, ya haciendo más complejidad, pues, ¿cómo verían esta dinámica compleja? ¿Cómo verías, Karin? Me encantaría saber, porque tú sacaste el poder, ¿no? Y tú eres experta también en investigación de género. Entonces, no sé qué piensas. Bueno, sí, es muy interesante tener como ponerse las gafas de género, ¿no? Para entender los trastornos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una sola perspectiva, ¿no? O sea, que la tenemos que complementar con otras cosas. Efectivamente, las mujeres, pues, estamos en desigualdad total con los hombres. O sea, vemos que no hay tantos mandatos de delgadez aplicados a los hombres como a las mujeres, ¿no? Y de alguna manera, lo que es interesante es ver el trato que hacen las personas que padecen de un trastorno alimentario, tanto las de anorexia como las de bulimia, y ver cómo van jugando y oscilando entre símbolos de lo femenino y de lo masculino. O sea, a la vez hay como una búsqueda de feminidad y rechazo a la feminidad. O sea, es como muy interesante. Y en la bulimia también, en realidad. O sea, cómo van jugando con esto. Luego, pues, hay una pareja dicotómica que a mí me ayudó mucho para entender desde una perspectiva de género los trastornos alimentarios. Y esta dicotomía es la dicotomía del sujeto y del objeto. Y eso me hace mucho sentido cuando Eduardo habló de cosificación del cuerpo, muy al inicio.
Lo que a mí me interesó, miren, en la historia, ¿no? En la historia así, las mujeres lo que han luchado, lo que han hecho es luchar por sentir que su cuerpo les pertenece, parafrasear a Laura esta vez, ¿no? Y para decir, yo tengo un cuerpo, me pertenece, soy sujeto, soy autónoma, soy sujeto. Y al mismo tiempo, o sea, bueno, eso es la gran historia de las mujeres, sentir que su cuerpo les pertenece, tanto para el aborto, tanto, o sea, lo podemos ampliar, ¿no? O sea, y también con estas cosas del feminicidio y de la violencia de género, o sea, todo esto es la lucha de las mujeres a lo largo del tiempo, es sentir que pueden dominar algo, que pueden controlar algo, ¿no? Y en los trastornos alimentarios, lo que a mí me ha parecido fascinante es ver que muchas veces tienen un trato de objeto de su propio cuerpo, pero queriendo hacerse sujeto. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante y es donde esta pareja dicotómica me ha servido mucho para entender a la vez este deseo de autonomía, este deseo de liberarse de ser la cosa de mis padres, porque muchas veces haciendo el vínculo con lo que decían de la madre, de la relación madre-hija simbiótica que cosifica a la hija, ¿no? Que donde es, empieza a ser el lugar, el depositario de las expectativas de la madre. Y entonces a mí esta pareja, que es una pareja dicotómica antigua que viene desde la filosofía, ¿no? O sea, pero a mí me ayuda mucho a entender o a interpretar ciertos comportamientos que se dan en la bulimia y en la anorexia y que hacen sentido con esta perspectiva de género que hay una desigualdad evidente entre hombres y mujeres, ¿no? No sé si he sido muy clara, pero eso más o menos es lo que podría decir. Perdón, nada más como juego precisamente complementario para empezar a darle vueltas a esta complejidad. Cuando hablabas acerca de esta mujer que como objeto pretende ser sujeto, lo que llama la atención desde una perspectiva de círculo vicioso, por decirlo así, psicodinámico, y por decirlo por una palabra que se entienda neurótico, pero que en realidad esto ya es más que neurótico, la idea es que esa conducta final no termina posicionando a la mujer en esa calidad de sujeto, precisamente como para poder tener este proceso de liberación de sujeto, ¿no? Curiosamente, las conductas que lleva, desde una perspectiva psicodinámica, la llevan precisamente a mantenerse como objeto y como para mantener esa parte dentro de esto que se llama una diada con la mamá, en todo caso, ¿no? Donde no hay ese desprendimiento real como nuevo sujeto para entrar en esto que se llamaría dentro del proceso de evolución psicodinámica a esa esfera de interacción triádica, ¿no? Donde ya no solamente es la diada o simbiosis con la madre, sino es este nuevo sujeto liberado que se hace a sí mismo en función de convertirse en sujeto independiente a través de mecanismos de independencia, ¿no? Finalmente, las conductas alimentarias que tiene la mantienen como objeto, o sea, en un círculo vicioso, pues. Y entonces ahí ese es en cuanto a la parte psicodinámica, ¿no? Pero ahí a mí lo que me interesaría mucho en el enlace con lo que estabas diciendo de lo social es en el imaginario social, en la transmisión transgeneracional, en la forma en que somos atravesados por los aspectos sociales, ¿cómo se gesta esa presión en la mujer? Y ahí es donde sería a lo mejor mamá-mujer con hija-mujer, ¿se gesta eso más fácilmente? ¿Por qué no se gesta ese proceso hombre-hombre? Digo, también, no sé, en la clínica que ustedes vean, ¿no? Eduardo, Alejandro, cuando ven hombres en este caso, sería muy interesante, ¿no? Porque en hombres, hablamos tanto de este proceso desde la mujer, ¿qué hay diferente o qué es lo que pueden ustedes ver que pasa en el hombre para que también el hombre se mantenga en ese proceso, tomando estas dos consideraciones, ¿no? Tanto la psicodinámica como la social,
pues, ¿a qué hombre sí les da anorexia nervosa, no? Y ahí también, ¿qué tanto pesaría los mecanismos genéticos, biológicos? No sé qué piensen. Bueno, en relación al género masculino, a los hombres, como te decía, hay diferencias interesantes, pero en relación a la figura materna, fíjate que se ven relaciones similares, relaciones psicopatológicas similares entre el paciente y la mamá. Los papás, ¿sí?, están ausentes usualmente tanto en mujeres como en hombres. Claro, sin generalizar, hay padres que están totalmente enterados y llevan a sus hijas a tratamiento, pero son los menos. Las que acompañan a sus pacientes, sean pacientes hombres o pacientes mujeres, son las mamás. Y la liga entre un paciente masculino y su mamá alrededor del trastorno también es muy sólida, ¿sí? Hay hasta cierta complicidad. Y hay una sobreprotección importantísima. Hemos tenido pacientes cuyas madres en la sala de espera incluso llevan una donita de esta almohadita para que se sienten sus pacientes. Los pacientes están cercanos a ellas, a la manera no de un muchacho de 22 años, sino de un muchachillo de 8 o 9 años, con cierto nivel de puerilidad en las actitudes. Entonces, evidentemente el trabajo, como decía hace rato, va más allá de lo meramente psiquiátrico y biológico. En términos generales, la complejidad en el tratamiento de estos pacientes requiere interdisciplinariedad, ¿sí? Requiere un concierto de acciones y un ajuste del tratamiento al tipo de caso que nos llega. No es lo mismo una paciente que apenas empieza con conductas de riesgo, que es súper efectivo una psicoeducación para poder modificar en muchas de ellas el curso, a una paciente o a un paciente crónico de más de 30, 35 años de edad y que no ha tenido un periodo de remisión sostenida nunca en cuanto a la conducta alimentaria. Ahora que escuchaba el término puerilidad en la sala de espera de las pacientes que padecen anorexia, pensé que no podemos omitir que el problema de los trastornos alimentarios tiene mucho que ver con una adolescencia no bien resuelta. En general, es un problema de adolescencia. Los trastornos alimentarios no pasan... Bueno, hay por ahí la anorexia del bebé y todas estas historias que son otra cosa, pero es un tema más de adolescencia y es un tema de adolescencia no resueltas. Por eso las mujeres o los hombres que tienen 30, 35 años de edad generalmente son el hijo dependiente, el que nunca se pudo deshacer de las figuras paternas y que sigue siendo... Pues si no vive en casa con los padres, sigue siendo alguien que tiene que ser protegido por la familia. En mi experiencia clínica he tenido pacientes con anorexia de más de 40, 45 años de edad y ya tienen que ser los hermanos, ante la ausencia de los padres, los que juegan ese rol de proteger a quien no pudo resolver de manera exitosa la adolescencia. Yo veo a los trastornos alimentarios como un tema de adolescencia que pues tiene esa expresión. En otros adolescentes pues tiene otras formas, se expresa de otras maneras. En algunas gentes se queda vinculado ahí con los alimentos. Ahora, fíjense, estamos haciendo ahorita, no sé si dan cuenta, hemos hecho mucha énfasis en la psicosociogénesis de los trastornos alimentarios, ¿no? Extremos. O sea, bueno, la delgadez ya extrema a nivel ya enfermedad. Pero no sé qué piensen, y sobre todo en el Instituto, ¿no?, Nacional de Psiquiatría, cuando vemos que llega el paciente esquizofrénico, con también con un importante cuadro clínico que lo disfuncionaliza, y también vemos estas escenas, llegan con la mamá, esta pareja, ¿no? Llegan la mamá y el esquizofrénico. Entonces, estamos hablando ahí de pacientes, y yo no sé, ahí me encantaría el punto de vista de ustedes con su oficio,
¿Qué diferencia ven de esa pareja de la mamá con su esquizofrénico que está disfuncional, de la mamá con anorexia que está disfuncional? Porque ahí también estaríamos hablando de problemas estructurales importantes en estos sujetos, tal vez el esquizofrénico con bases más claras de los aspectos de disfunción orgánica cerebral que las anoréxicas, pero a nivel disfuncional igual de primitivas, que finalmente llegan a tener esta necesidad de tener un cuidador. Y luego sobre todo pensaba tanto, porque en este análisis que hemos hecho sociopsicogénico, a veces también se nos olvida mucho lo que se experimentaba precisamente con esquizofrenia, con el autismo, cuando estaba de moda echarle la culpa a las mamás, ¿no? Como parte de la causa de esto, y no como también como un proceso que a veces se da, pase lo que pase con la mamá, ¿no? Que de alguna manera, claro que hay alguien, pues porque alguien tiene que hacerse cargo de esa persona. Entonces, yo no sé si en el oficio, y sobre todo ahí en la sala de espera, no sé, Alejandro, ¿verías una diferencia entre esas parejas, entre mamás esquizofrénicos y esquizofrénicos y anoréxicas y mamás de anoréxicas? Bueno, en superficie quizás no haya muchas diferencias observables, pero en el fondo, evidentemente el paciente con esquizofrenia es un paciente que requiere forzosamente de un cuidado y de una protección adicional, ¿sí? Que en el caso de las pacientes con anorexia nervosa no podemos decir al 100%. Ahí más bien lo que juega es la sobreprotección y las ganancias secundarias, no nada más para la paciente, sino para la mamá y para la familia en general. La tristeza también y la resignación de un padre o madre de un hijo con esquizofrenia es patente. Ellos saben y les angustia llegar al final de su vida y a quién le van a dejar el hijo que por la naturaleza de su padecimiento quizás no pueda valerse por sí mismo. En el caso de las madres de las pacientes con anorexia nervosa, no llegan con esa tristeza y resignación. Llegan muchas, obviamente, con el interés genuino de que eso se resuelva de alguna manera, cuando no se han percatado que quizás ellas sin querer estén coparticipando en la perpetuación del trastorno. Otras llegan muy puntuales siempre, pero conforme vas viendo las hojas de evolución en el expediente, ves que no hay cambios a nivel familiar, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que sutiles, pero sí existen estas diferencias. Y hablando un poquito de la adolescencia, algo que me ha quedado muy claro es que una de las razones por las que estos trastornos son tan comunes en personas de la adolescencia o cuando mucho adultez temprana, es que justamente su cerebro y por lo tanto su mente no cuenta con mecanismos de filtro, no cuenta con mecanismos defensivos, quizás no tanto me refiero a los psicológicos, sino de poderse defender de los cambios en el entorno, de las fuentes de estrés de su entorno, de poder depurar, entender las emociones, evidentemente no porque están en la adolescencia, es un periodo muy largo en el ser humano que le toma al cerebro todo ese tiempo para poder madurar y comenzar a vivir ya una vida de adulto con una mente que le permita de alguna manera defenderse. Ahí los trastornos alimentarios tienen abono para fijarse y echar raíces. Y evidentemente, mientras esto se cronifique, ya cuando llegan a edades de adulto, ahora sí, ya no hay mucho, mucho, mucho que hacer. Son pronósticos reservados en la mayor parte de los casos. Ok, no, muchas gracias. Y luego, ¿no? Bueno, hablando precisamente de esta forma en donde el cuerpo anoréctico sufre todas estas consecuencias de lo que pasó en familia. Ahí yo no sé cómo vean ustedes sobre lo que pasa con otras partes de la corporalidad, ¿no? Como pueden ser tatuajes y como pueden ser el body art y como pueden ser pues, cualquier cuestión como paralela, ¿no? A la cuestión de la anorexia,
¿Qué diferencias habría con todos esos elementos simbólicos que sí finalmente se anidan en el cuerpo, pasan en el cuerpo? Esto que decía muy, muy lindo, ¿no, Alejandro? De que el cuerpo es también la marca de la biografía de uno. ¿Qué diferencias verían con esas otras maneras donde el cuerpo es inscrito, ya sea por la biografía psíquica, familiar o social, ¿no? ¿Qué diferencia habría con otras inscripciones a esta inscripción más gruesa que es el cuerpo anoréctico, que ya es una generalidad, ¿no?, con toda esta situación? No sé si ustedes vean paralelismos cómo vean, o son fenómenos muy diferentes. ¿Creen ustedes que hay una anidación en el cuerpo de forma diferente? Sí, Karen. Esto es un aspecto que me parece muy interesante estudiar en particular. Y sobre todo me ha tocado ver pacientes que sufrían anorexia o bulimia y a través de su relación con la ropa, vienen escondidas y flotando en ropa para esconder todo el cuerpo, o de repente, no las mismas, o así una paciente que venía con un abrigo cerrado hasta aquí, pero en pleno verano y hacía mucho calor y etcétera. Otras que venían con ropa muy infantil, con caricaturas en la ropa. Otra que venía con ropa muy sexy. Es muy interesante ver justamente o hacer el vínculo entre el discurso que pueden tener o lo que la mamá dice por ellas, porque a veces es la madre que contesta por la... Y es todos estos mensajes visuales que mandan a través de la ropa o de la práctica corporal, ¿no? No hay que olvidar que también hay escarificaciones en ciertas pacientes, ¿no?, que se puede ver. Entonces, estas ganas de controlar el cuerpo hasta ver la sangre o hasta... y mortificarse, ¿no? Esto y también conocer sus rutinas a través del deporte. Me ha tocado entrevistar a pacientes que no querían sentarse, que hacían todo de pie para quemar más calorías. O, por ejemplo, salir en invierno, o sea, iban a Estados Unidos y no querían ponerse abrigo, aunque hacía muchísimo frío, para quemar más calorías. O daban vueltas y vueltas en el barrio para quemar más calorías y caminar y caminar y caminar horas y horas, ¿no? Entonces, creo que todas estas cosas que pasan, no hay que olvidar que la adolescencia es la pubertad a nivel biológico, y a nivel social es empezar a asumir roles de adultos y entonces se quedan atoradas en no querer, queriendo, o sea, es complejo. Nada más eso me hizo pensar tu intervención, Javier. Sí, Karen. Bueno, en relación a lo que es esto de los tatuajes, fíjate que son frecuentes en esta población de pacientes, pero de pacientes con trastornos de conducta alimentaria, particularmente anorexia nerviosa compulsivo purgativa y bulimia nerviosa. Evidentemente esto pues se relaciona mucho con el nivel de impulsividad, que es una de las dimensiones muy importantes en estos dos rubros diagnósticos. Pero más allá de los tatuajes, las autoagresiones y las huellas en las cicatrices, muchas veces hipertróficas o francamente queloides, que dejan las autolesiones tan repetidas que, bueno, he visto brazos que prácticamente son pura cicatrización, ¿no? Y hemos tenido pacientes que escriben mediante cicatrices sobre su piel, ¿sí? Entendiendo también estas autoagresiones como un modo que han encontrado de manejar emociones o de disociarse de la disforia que pueden percibir y que puede ser muy intensa ante situaciones muy especiales. Ese es otro punto que daría mucho que hablar.
Y en cuanto a los pacientes que mencionabas con esquizofrenia, por supuesto yo me refería ya al paciente crónico que acude con su mamá a tratamiento, porque evidentemente cuando un paciente con esquizofrenia es captado a tiempo o muy temprano en el padecimiento, el pronóstico es diferente y evidentemente la actitud de los familiares cuando observan una buena evolución, pues también mejora mucho y cambia en ese sentido. ¿No dirías lo mismo de la anorexia? ¿Si es detectada a tiempo, cambia el pronóstico? Sí, por supuesto. De hecho, en conductas alimentarias alteradas que mencionaba Eduardo al principio y tú también, con este estudio que citabas, el de Escocia. Aquí en México, en la ENSANUT, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que ha incluido un cuestionario que realizó, lo elaboró Claudia Uniquel, también del Instituto Nacional de Psiquiatría, que tú seguramente conoces. Ella lo validó, lo perfeccionó y es muy fácil de aplicar, es autoaplicable de hecho. Y la ENSANUT lo ha incluido en sus versiones 2012, 2016 y 2010, no, 2012, 2016 y 2018, si no mal recuerdo. Y lo que se ha visto es que las conductas alimentarias de riesgo que no llegan a un trastorno específico de la conducta alimentaria, sí tuvieron un incremento entre la primera y segunda medición aquí en México. Ya para la tercera, que todavía no se ha publicado, de acuerdo a lo que platiqué con Claudio Niquel ayer al respecto, justamente para traer el dato fresco a este conversatorio, todavía no se han publicado, pero se observa una estabilización de conductas de riesgo, medidas tanto en hombres como en mujeres. ¿Es este, está el PowerPoint que tú tienes? ¿Quieres que lo muestre o no es ese? ¿Te acuerdas que tienes ahí una, en el PowerPoint tienes, no es que no está tu micrófono abierto, Alejandro? En el PowerPoint había una... Sí, está, si quieres lo pasamos, por ahí lo veamos. De estas, si quieres, ya lo tienes ahí. Y sí, aquí está. Ah, bueno, esa es la última. Sí. No, lo de la ENSANUT creo que viene después. Tú búscalo ahí porque ves la pantalla más grande, yo ahí no puedo ver y además ya me falló un poquito por la presbicia. Ese es el cuestionario de riesgo de Claudia Niquel. Es muy fácil y es el que se ha aplicado en estas ENSANUT. Sí, donde miden no trastornos, sino conductas de riesgo y hay riesgo elevado, hay riesgo bajo, etcétera. Entonces, si gustas pasar la siguiente diapositiva, que creo que está oculta, puedes abrir todas. Sí. Este es donde viene esto de que yo te mencionaba. No. Es que está oculta. Sí, me parece que está. Sí, está oculta porque no sabía realmente cómo iba a estar aquí la jugada. Entonces. Este es, ¿no? Uniquel Santonici. Sí, Santonini. Ese es el instrumento. Bueno, entonces déjame quitarle. Si quieres, seguimos el conversatorio y cuando tenga yo el documento ya te aviso y lo podemos abrir. Yo aquí lo tengo también. Sí, exactamente. ¿Sí? Sí, ok. Bueno. Ok. Ahora, no hemos hablado de algo que también es como muy importante, ¿no? Y que también siempre ha dejado un sesgo o un sabor de boca sobre lo que pasa a nivel social con anorexia en la relación del modelaje y la anorexia. ¿Qué pensarían de eso? Yo no me perdería mucho en eso. Creo que está muy sobrevalorado. Creo que está muy sobrevalorado esta idea de que son las modelos, las causales, las causantes de esta fascinación por la delgadez. Creo que está en otra parte del tema, creo que es mucho más profundo. No le quito del todo su valor, todo cuenta. Estamos hablando de algo que tiene muchas dimensiones, que tiene muchos, es muy multifactorial. Y sin embargo, yo creo que es mucho más
a otro nivel que se genera esto. Todo mundo está expuesto a esta serie de estímulos y no todo mundo hace estas respuestas. Entonces, ahí a lo mejor Karin nos puede ayudar dándonos más datos. Yo coincido mucho contigo, Eduardo, en que el mundo del modelaje no alcanza a todos, ¿no? A todas, y no todas se inspiran de esto. En cambio, entonces, esto de alguna manera para mí es un telón de fondo, es un argumento que pueden usar algunas para decir, me enfermé a causa de esto, pero en realidad la causa es multifactorial y mucho más profunda. Y eso sí lo sabemos, ¿no? Lo que sí veo bien es que se haya un poco reglamentado, ¿no?, el mundo del modelaje. Y es decir, que no haya tantos modelos tan delgados extremadamente. Como a mí me pienso siempre en el anuncio Toscani, ¿no? Toscani, en fin, este modelo que había hecho mucha controversia y que puso mundialmente un stop, alto, ya. O sea, hay que reglamentar más los cuerpos. Lo que sí me parece interesante es de estudiar en el mundo de los modelos es que es la ilustración perfecta de esta dicotomía sujeto-objeto. O sea, los modelos son puros objetos, ¿no? Es como el icono de la mujer objeto, que pues así es como que es el objeto deseable, es una imagen, ¿no? Entonces esto de alguna manera para mí perjudica por la imagen de objeto que va mandando a las mujeres. Nada más diría eso. Okay. Bueno, ya se nos va a ir acabando el tiempo. No sé si precisamente para evitar que nos queden cosas en el tintero. No sé si ustedes quisieran decir cosas importantes, que fueran importantes hablarse, ¿no? Nada más, si quieres, la diapositiva 4, que era la que quedó pendiente. Si la quieres poner o darme capacidad de compartir. Ah, bueno, como quieras. No, ponla tú, por favor. ¿Esta era la 4? Sí, ahí está. Sí, es justamente en la Insanud 2006, 2012 y 2018. No se midió en 2016. Y pues hay un incremento en la prevalencia de las conductas de riesgo alimentarias entre 2006 y 2012 y una estabilización en 2018. Y ahí abajo pues, se pueden ver las cifras de las dos mediciones. Eso es todo para no tomar más tiempo con esta diapositiva. ¿Quieres que ponga otra? No, ya es suficiente, gracias. Okay. Aquí nada más me pareció también dato importante, ¿no? De la Ciudad de México, los datos de prevalencia de la anorexia. Sí, este es un estudio que se hizo de parte de personas del Instituto Nacional de Psiquiatría, de Corinne Benjet y colaboradores, en donde tomaron una muestra grandísima, de 3.005 sujetos, todos adolescentes, y aplican un instrumento que detectaba el diagnóstico. Y justo puse esta, hablando de lo que es la anorexia nervosa, en relación a la población de la Ciudad de México. En ese sentido, pues vemos que en un total no hay un gran impacto epidemiológico de este trastorno a nivel de la población estudiada. Y esta es la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando del diagnóstico de alguna vez en la vida. En los últimos 12 meses, tampoco. Y las diferencias entre hombres y mujeres pues son prácticamente similares. Lo quise traer para mostrar algunos datos aquí de México. De hecho, son datos que llaman la atención, ¿no? De que no hay diferencias entre hombre y mujer en la Ciudad de México. Sí, Karin, perdón. Karin. Para ir cerrando, sí me gustaría decir algo.
en relación con lo que acaba de decir Alejandro, yo realicé concretamente dos trabajos de campo, ¿no? En la Ciudad de México, en clínica privada, y también en un pueblo de Michoacán, donde analicé prácticas alimentarias y corporales, ¿no? Y yo creo que muchas veces a mí me han dicho, ¿y por qué estudias la anorexia y la bulimia en un país donde hay tanta obesidad y donde, pues, ¿qué? Interesa, o sea, son bien poquitas las personas que sufren eso, ¿no? Y yo dije, ok, a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, efectivamente, si lo nombras por sus categorías medicales como la anorexia y la bulimia, y si aplicas, tal vez te va a resultar un porcentaje menor. Pero yo, por mi trabajo de campo en el medio rural, les puedo decir que si nos deshacemos de los conceptos como anorexia y bulimia y que nos quedamos con comportamientos alimentarios problemáticos, sí hay muchas personas que lo padecen, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estuve en el pueblo, yo he visto muchas mujeres que sí sufrían y que tenían mucha ansiedad que proyectaban hacia la comida. Una abuela, y les hablo de un medio rural, un pueblo, donde la abuela, que era la mandona de la familia, y había un enojo con esta abuela, y la niña que se callaba, que tenía un enojo callado y que se iba a tragar. Pero ella nunca nadie le va a llamar de bulímica, por ejemplo. Nadie le va a decir que tiene un síndrome de atracón o lo que sea, ¿no? Y estoy convencidísima que hay muchas personas no detectadas a quienes no se les aplica ningún formato y que sí están sufriendo. Y no están sufriendo de obesidad, están sufriendo de lo que llaman los médicos, pues bulimia, anorexia, lo que llamamos. A mí me ha servido muchísimo los formatos que aplican en el campo médico, porque son como un punto de partida. Me permite decir, pues sí hay un problema. Pero también haciendo trabajo de campo, he visto a personas que sí tienen mucha, mucha ansiedad reportada en la comida. No sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, por eso siempre lucho para decir, sí vale la pena estudiar los trastornos así, y no solamente es la obesidad. Y de verdad, bueno, lo quiero dejar así, pues cerrando, porque yo creo mucho en la interdisciplinariedad para enfrentarse con estos temas, porque lo médico sí da un marco del que nosotros sí necesitamos para partir y para empezar interpretaciones luego que van complementando, pero sí nosotros, bueno, yo en mi caso sí he necesitado esta visión desde lo médico y desde la clínica, para decirlo de una manera más amplia. Gracias. Eduardo, Alejandro, ¿algo que quieran decir? Porque sí, se está acabando el tiempo, sí, para que sí, no quede el tintero. Yo quiero continuar un poco el comentario de Karim. Me parece muy pertinente lo que ella señala, porque este afán que se ha tenido en encuestas de salud, en este afán clasificatorio natural de la medicina, sí deja de observar una problemática que está ahí, un malestar. Me gusta mucho el término trastornos, porque pues no es tan puntual como un síndrome o como otras entidades clínicas que tenemos definidas de una manera más integral. Y yo enfatizaría que no se puede ignorar la existencia de este malestar que hay en tantas personas, en todos los medios sociales. Casi no podemos generalizar, si reflexionamos un poco sobre lo que ha pasado
esta noche en nuestras conversaciones, pues la conversación ha sido un tanto cuanto desilvanada, porque a veces tiende en una dirección que se parece contraria a la precedente, y es porque los trastornos alimentarios son así, son de una heterogeneidad infinita. Nuestro afán de clasificar, nuestra necesidad de clasificar, nos exige poner títulos, el no perder la razón nos exige ponernos límites, pero a mí sí me gusta mucho más esta visión en donde se hace un llamado a las buenas prácticas de nuestros quehaceres, porque los antropólogos tienen buenas y malas prácticas, porque los psiquiatras tienen buenas y malas prácticas, y porque los médicos tenemos buenas y malas prácticas. Y dentro de esas buenas prácticas está el tener la sensibilidad para detectar el malestar en los pacientes. Sí, la medicina basada en evidencia nos exige que se midan las cosas, que se pesen las cosas y que tengan un sustento fisiopatogénico detrás. Pero nuestros quehaceres surgieron de otra manera, surgieron más con una vocación de servicio, y en esa vocación de servicio pues debe de permanecer en nuestros distintos campos dos afanes: el de ayudar al que padece algo que no acaba de entender ni él mismo, y el de tratar de seguir haciendo indagaciones y preguntas en estas direcciones tan, tan poco claras. Me gusta más este afán de preguntarme que de decir las cosas son así. Las cosas no sabemos exactamente cómo son, y sí sabemos que detrás de muchas situaciones pues hay una gente que necesita que por lo menos se le dé un acompañamiento para pues tratar de avanzar en esos procesos de adolescencia que yo quiero enfatizar están siempre presentes en los trastornos alimentarios, incluso en la obesidad, sin importar la edad de los individuos. Hay una falta de adultez al no asumir una serie de situaciones que se tienen que asumir para tratar lo que están padeciendo. Muchas gracias, ¿eh? Una gran oportunidad. Y como no sé si va a regresar el micrófono de una buena vez, les digo a todos, buenas noches. Ahorita nos despedimos. Ha sido un placer. La idea es ahorita ver qué otras cosas no se pueden caer en el tintero, pero ahorita cada quien pues, que diga algo final, ¿no? Sí, Alejandro. Justamente en relación a lo que Eduardo comenta y nuestro natural ímpetu clasificatorio, ¿no? En la ciencia, en la medicina, pues evidentemente no entenderíamos las cosas mejor, quizás de otra manera. Pero en términos de los trastornos alimentarios, la idea de los investigadores, de los clínicos con mucha experiencia, es que no depende de un diagnóstico, depende de un continuum, ¿sí? Y del poder de detección que podamos tener a lo largo de ese continuum, donde no nada más están las complicaciones físicas y psicológicas de la anorexia nerviosa, sino todo lo que hemos discutido, toda esta génesis multifactorial y que tenemos que tomar en cuenta. Brevemente yo te diría, bueno, pues mira, después de estos 20 y tantos años, esta clínica empezó en noviembre del 96, ¿no? Cuando todavía tú estabas ahí en el instituto, por eso te acuerdas también. Yo te puedo decir que es un campo fascinante. Es un campo que a mí me acercó, me puso de vuelta en la medicina, porque creo que es el área de la psiquiatría que tiene por su naturaleza propia, tiene mucha relación con la medicina interna, con la endocrinología, con la ginecología, con la pediatría, a la vez con terapia familiar, con psicoterapeutas especializados en cognitivo-conductual y otras formas. Creo que uno de los puntos era la complejidad y hablar un poquito de la complejidad. En ese sentido, y sin ser una persona que tenga formación en estas ciencias de la complejidad, sí te puedo decir que es muy complejo y que organizarse para ofrecer algo requiere enfrentar esa complejidad. Muchas gracias por la invitación, Javier. No, al contrario. Bueno, pues vamos cerrando, ¿no? A mí sí me gustaría que cada quien
pues, dijera algo, ¿no? Para despedirse, para poder decir cosas que a lo mejor sean muy importantes. No, no sé quién, Karim, ¿quieres empezar para que empecemos cerrando? Simplemente agradecerte, Javier, de haber provocado este encuentro, de darnos la oportunidad de escucharnos y de poder... Yo extraño el vinito, no sé, algo para brindar al final del conversatorio, pero bueno, eso igual se dará en otro momento. Y, sí, y pues nada, me parece que queda mucho que hacer todavía en este campo y es de verdad muy enriquecedor. Sobre todo, tal vez para mí, porque yo cuando vi la presentación inicial, por supuesto, hay muchos términos que ni entiendo, ¿no? O sea, entonces siempre aprendo de esto y siempre me hace sentido. Estaba escuchando los niveles de testosterona y digo, pues esto está vinculado con lo masculino, lo femenino, la perspectiva de género, es un símbolo y... Siempre entiendo, o sea, veo puentes que hacer entre nuestras disciplinas y eso es lo que me da gusto y agradezco la oportunidad de haber tenido este conversatorio. Gracias a todos. Gracias. Eduardo, Alejandro, ¿algo para despedirnos? Bueno, pues yo nuevamente te agradezco la oportunidad. Hemos hecho un excelente puenteo, ¿no? Interdisciplinario. Le agradezco mucho a Karim Tinat y que haya participado. La recuerdo con mucho respeto, mucha admiración por su trabajo. Eduardo, sobre todo, un compañero muy importante, un amigo, podría yo decir, ya a estas alturas, después de tantos años, siempre el gran apoyo que nos ha dado a la Clínica de la Conducta Alimentaria. Y a ti te extrañamos, Javier, allá en el instituto. Digo, los que somos viejos todavía hablamos de aquel Javier Sandoval, ¿no? Tan simpático y todo, y que también, pues, nos gusta a todos el vino, ¿no? Y la conversación y hasta cierto punto la bohemia. Yo he disfrutado mucho esta oportunidad que nos ha dado y, pues, nos has dado. Y en algún momento, si se repite con este u otros temas, pues, cuenta conmigo. Muchas gracias y gracias a todos nuevamente. Eduardo. Solamente decirles buenas noches y sí reiterar la admiración que siento por Alejandro y la gratitud que tengo por algunas reflexiones que me hizo retomar Karim después de que leí un libro que me hizo favor de enviarme a mi oficina y que no tuve la delicadeza de ponerle una nota para agradecérselo. Pero lo leí, sí lo leí y